difusión y acceso a la información veraz que tienen los ciudadanos respecto a hechos de relevancia pública. Información objetiva y oportuna a través de Noticiero Informativo en ATV Canal 102 y a través de Facebook en Ocotal TV. A partir de este momento, queda con Noticiero El Informativo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos bien, aquí tengo bien yo, Evelio. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Aquí tengo audio. Buenas noches, buenos días a todos ustedes, amigos y amigas televidentes que nos están acompañando a través de ATV Canal 102. Y a las familias que nos están sintonizando a través del Facebook, le agradecemos, le saludamos de manera muy especial en este día miércoles 13 de diciembre. Día alegre, día festivo para los nicaragüenses, para la familia nicaragüense y lógicamente para todas las familias cristianas, porque hemos estado celebrando a la Virgen María, hemos estado celebrando a la Madre de Dios. Las purísimas son purísimas que se celebran todo el territorio nacional, y en Ocotal también las instituciones, la alcaldía de Ocotal han estado celebrando, han estado compartiendo, en las iglesias también han estado celebrando a María, a la Virgen, a nuestra Madre, la Madre de Dios. Y entonces en Ocotal se realizó la Purísima, el Día de la Gritería, donde mucha gente estuvo ahí recibiendo de parte de las instituciones, estuvieron recibiendo, ¿verdad? Ahí el brindis. Unas tardes de mucha actividad en la cabecera departamental Ocotal. Veamos la nota informativa. ¿Quién causa tanta alegría? Fue el grito que más se escuchó en los hogares de las familias nicaragüenses este 7 y 8 de diciembre. Y Ocotal no fue la excepción. Desde las 5 de la tarde, los altares a la Virgen estaban listos para cantarle con alegría, fervor y emoción mariano a la Virgen María, en agradecimiento por los favores recibidos durante todo el año. Para las familias ocotalianas estaban listos en cada uno de los altares de las diferentes instituciones del estado y la alcaldía de Ocotal. Esta es tradición, nuestra cultura y el amor a la Virgen María, Madre de Jesús, el Niño Dios. Les informó Carlos Hernández. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, vamos a trasladar hasta Dipilto, allá la Virgen de la Piedra, donde cientos de segovianos, donde cientos de nicaragüenses y también hermanos hondureños estuvieron ahí celebrando a la Virgen María. Esto fue el 12, donde a la Virgen de Guadalupe, esto fue el 12, o sea, el día de ayer, donde la gente llega con mucha fe, con mucha devoción. Veamos cómo estuvo el ambiente allá en Dipilto. Desde el cielo una hermosa mañana. El Santuario Nacional Virgen de la Piedra está ubicado a 242 kilómetros de la capital, en el municipio de Dipilto, donde centenares de familias se reúnen cada 12 de diciembre para cantarle, adorarle y pagar promesas a la Virgen de Guadalupe por milagros recibidos. Los milagros que hemos recibido de parte de la Virgen han sido muchos. Entonces nosotros año con año venimos los 12 de diciembre, pero aparte venimos domingo, cualquier día que nosotros queramos venir, porque es meritoso venir aquí a visitar la Virgen. Todos los milagros, cuando nuestro trabajo,
que lo mantiene con salud. En este día 12 andamos pagando esta gran romería, la Virgen de Guadalupe, que sabemos que nuestra madre que nos acompaña, donde sea que nosotros los encontremos, y está con nosotros. Vengo del Bálsamo, Comunidad de San Juan del Río Coco. Mi Virgencita linda me ha hecho grandes milagros en mí, en mi persona, en mi padre, en toda mi familia. Por eso venimos, tengo 3 años de estar viniendo aquí. Es promesa, de venir aquí. De igual manera, las autoridades de la ciudad de Ocotal participaron de las mañanitas a la Morenita en la parroquia San Agustín, seguido depositaron ofrendas florales en la gruta que lleva por nombre Gruta Virgen de Guadalupe. Celebrando con mucho fervor cristiano a nuestra Virgen de Guadalupe, a la guadalupana. Ese es el orgullo de todos los ocotalianos, celebrar con ese fervor cristiano y mariano a nuestra Virgen de Guadalupe. Hoy también visitándola en la gruta de Guadalupe, donde ahí está ella también, bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, y sobre todo, pues que hoy es la visita que hace cada familia con ese fervor cristiano. Entonces seguimos celebrando a nuestra Virgen de Guadalupe todo el día de hoy, con amor, con paz, con tranquilidad, con armonía, pero sobre todo a los nicaragüenses que nos ha caracterizado ese amor propio por el amor al prójimo. Desde Nueva Segovia les informó Larry González, Multinoticias. Y en el Centro Técnico Vocacional de Ocotal, 65 nuevos técnicos de las diferentes carreras se graduaron este año. Ahí estuvimos dándole cobertura a esta muy importante graduación de estos jóvenes que a partir de ahora se convierten en parte importantísima para el desarrollo económico de nuestros municipios. Veamos la nota informativa. Para muchos, estudiar una carrera técnica requiere de mucho sacrificio, pero han encontrado en el Centro Tecnológico del INATEC en Ocotal grandes oportunidades para vencer los obstáculos propios de la vida. Es el caso de Cintia Cáceres, una joven de 23 años residente en Ocotal, con impedimentos físicos de nacimiento y que con su abuela ha decidido derribar barreras y cumplir uno de sus sueños, graduarse de técnico general en computación. Muy contenta y agradecida con Dios principalmente, porque a pesar de tantas dificultades que se dieron, ¿verdad?, en el transcurso del año, pero se logró que ella llegara a coronar su carrera. Yo ya le he enseñado a ella a ser bien independiente, por decirlo así, su diferencia, ¿verdad?, no la hace menos. Todo lo contrario, ¿verdad? Ella es una muchacha de mucho valor. Cintia recibió, con otros 64 jóvenes y adultos de Ocotal y municipios cercanos, su título que le acredita como técnico general en computación, y agradece haber tenido en el Centro Tecnológico de INATEC, tanto en los docentes como en los compañeros de clases, una actitud inclusiva. Sí, me gusta bastante porque son, en parte son bien inclusivos, mis compañeros fueron muy inclusivos, los profesores bien inclusivos, empáticos, solidarios, y eso es muy bueno, y eso yo les agradezco a mis profesores. Si uno se pone ahí que, ay, que ahí es caro, no puedo, pero tenemos esa dicha, ¿verdad?, de que aquí, que es gratuito, no se paga nada. Los 65 egresados de carreras afines en el sector de industria y construcción, comercio y servicio del tecnológico INATEC Ocotal recibieron su formación con docentes totalmente calificados y certificados. También contaron con talleres, equipos y materiales didácticos para su formación técnica. Por ejemplo, hoy en la mañana egresaron casi 200 estudiantes de los cursos libres y modulares. Hoy tuvimos 2 graduaciones en el centro, la de los cursos y la de educación técnica.
Esta es la cuarta promoción del año, ¿verdad? Es una cantidad significativa de estudiantes egresados cada año del centro. Lo importante es que muchos están trabajando y ese es el objetivo, pues, final de estudiar una carrera técnica, tener mejores oportunidades. En Ocotal Nueva Segovia, Alina Lorín. La historia ha registrado grandes acontecimientos en Navidad, pero como este, mis amigos, no hay dos. Llega el navideño, el más grande de la historia, con un premio mayor de 50 millones de córdobas. Agárrate, porque el 21 de diciembre, el más grande de la historia va a desatar una explosión de alegría en el pueblo nicaragüense. Son 50 millones para una Navidad plena, feliz, millonaria. Busca tu boleto ya. Tu navideño te espera. Fecha del sorteo, 21 de diciembre. Valor del billete, 3.500 córdobas. Vigésimo, 175 córdobas. Laboratorio Clínico Vida, realizando todo tipo de análisis clínico: hematología, parasitología, uroanálisis, serología, VIH, chaga, dengue NS1, factor reumatoideo cuantificado, ASO cuantificado, PCR cuantificado, RPR, pruebas de embarazo, química sanguínea, perfil de coagulación, urocultivos, pruebas especiales, PSA, perfil tiroideo, procalcitonina, dímero D y ferritina. Además, realizamos examen en ese y sangre para detectar la Helicobacter pylori. Atendemos de lunes a sábado, de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde. Realizamos toma de muestra a domicilio. Contamos con panel solar para que los cortes de energía no atrasen nuestro trabajo. Nuestro local cuenta con las recomendaciones del MINSA Central para comodidad y seguridad de nuestros clientes. En Laboratorio Clínico Vida le atiende la licenciada Norma Elizabeth López Lira y un personal especializado. Les esperamos de Capilla San Benito, una cuadra al sur, barrio Teodoro López. Ya está aquí Angelitos Delivery, la manera más efectiva para todas tus diligencias o mandados. Cualquiera que sea tu necesidad, estamos a tus órdenes. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 5851-0332, 5851-0332. Angelitos Delivery, simplificamos tu vida y somos tus aliados en tu actividad diaria. Descarga gratis nuestra aplicación en Play Store, búscanos como Angelitos Delivery. Trabajamos para ti desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Agréganos en tu lista de contactos 5851-0332. Estamos a tus órdenes con beligerancia, rapidez y prontitud. Tu satisfacción es nuestra prioridad. Angelitos Delivery. Western Union Ocotal te espera de Banpro media cuadra al sur. En su amplio, cómodo y moderno local, te ofrece los siguientes servicios: compra y venta de euros, compra y venta de dólares, cambio de cheque fiscal. También puedes pagar los recibos de agua, luz, teléfono e internet y hacer tus recargas telefónicas a precio real. Te esperamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía, y los días sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Western Union Ocotal te espera.
Bueno, señoras y señores, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Gracias por seguir informándose con nosotros a través de este medio de comunicación. Les vamos a presentar más informaciones a esta hora. Y es que el gobierno municipal, en alianza, en coordinación, en trabajo con el gobierno central y también, ¿verdad?, con el Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana, ¿verdad? Han estado construyendo vivienda, han estado trabajando en la construcción de vivienda en Ocotal, tanto con el proyecto Bismar Martínez como con el proyecto de las casas que son casas de interés social, eminentemente de interés social. Sobre este proyecto vamos a estar hablando más adelante, Evelio Castillo. Sobre este tema vamos a estar hablando más adelante, porque las familias en Ocotal ahora cuentan con una vivienda digna, con una vivienda de calidad, con una vivienda, en el caso del programa Bismar Martínez, que la han ido pagando al suave. Y en el caso del programa de interés social, pues la han ido pagando poco a poquito. Bueno, no poco a poco, sino que no pagan absolutamente nada. Pero bueno, vámonos con otra información. Luego vamos a hablar acerca de esa nota informativa, ¿verdad? Vámonos con sabores tradicionales navideños en el departamento de Nueva Segovia. En esta época, nuestras artistas culinarias que tienen ese toque especial para poder darle un sabor único, un sabor diferente al pollito que usted y yo comemos, pero que nuestras abuelitas tienen ese toque mágico que no sabemos qué es. Que usted puede hacerlo igual y ella le puede ir explicando o le puede dar una receta, hacerlo así, así, así. Pero que usted lo hace prácticamente parecido, pero ese toquecito mágico lo dan las abuelitas. Pero eso se ha venido, ¿verdad?, aprendiendo, se ha venido trasladando a las nuevas generaciones. Hubo un tiempo que esas cositas tan deliciosas, tan mágicas, han desaparecido, se venían desapareciendo. Pero que con los diferentes concursos que ha impulsado el gobierno de Nicaragua, lo que se pretende es el rescate de nuestras tradiciones, el rescate de nuestras comidas, el rescate de nuestras bebidas, el rescate de lo que es nuestro, que nadie nos los puede quitar. Porque muchas veces andamos pensando en comernos un hot dog, en comernos una hamburguesa. No, no está malo el comérnosla una vez por allá, pero el disfrutar de nuestro buñuelito, de nuestro arrocito con leche, de nuestras tradiciones culinarias, eso no debemos perder nuestra identidad nacional, nuestra identidad cultural, nuestra identidad culinaria. No se debe perder, y eso es lo que pretende el gobierno de Nicaragua, el rescate. Hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo porque hasta eso estábamos perdiendo. Y un pueblo no puede perder su identidad. Un país no puede perder su identidad. Cualquier cosa menos perder nuestra identidad propia. Vos puedes viajar a España, puedes viajar a Francia, puedes viajar a los Estados Unidos, puedes viajar a Argentina, a donde sea. Pero perder tu propia identidad, tu propio ser, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que manejar nuestra propia identidad. Además, que es muy rico. No crean, ¿cuál hot dog, cuál hamburguesa? Nuestra cocina es rica, es sabrosa, es amplia, es maravillosa. Y a veces nos quieren meter en la cabeza que mejor disfrutar de una hamburguesa con carne sintética, carísima, por cierto. Que nos quieren meter un hot dog con esos salchichones que son comida barata, que son comida dañina, que son comida enfermiza, y que en esos países enferman a la gente y matan a la gente, y que a veces nos han querido meter ese mal aquí. Es rico comerse una hamburguesa, es rico comerse un hot dog, es rico comerse un pollo, ¿verdad? Pero
nuestra identidad no la podemos perder. Entonces, año con año se realizan diferentes concursos. Ahorita se están realizando los concursos navideños, Evelio. Vámonos con esa, ya la tenemos. Vámonos con esa. Se están realizando los concursos de comidas navideñas. Y en Nueva Segovia, Jalapa, esas cocineras jalapeñas se llevaron el primer lugar. Veamos esta actividad con un lomo relleno. Qué rico, qué sabroso. Veamos la información. Jalapa representará a Nueva Segovia en el Festival Nacional Sabores y Tradiciones Familiares Navideñas. Y tenemos el primer lugar de la nueva Jalapa. El pase Jalapa. Un lomo de cerdo relleno con frutas tropicales de la temporada, preparado por doña Ángela Bocardo en representación del municipio de Jalapa, obtuvo el primer lugar en el certamen departamental Sabores y Tradiciones Navideñas en Ocotal, Nueva Segovia. Sabrosísimo, porque estamos empleando las frutas navideñas que se dan en esta ocasión. Claro, lleva un poquito de vegetales, pero lo que uno busca es darle un mejor sazón, porque las frutas no le hace daño a nadie. Utilicé manzana verde, manzana roja, piña hawaiana. Ah, claro, vamos a echarla toda a representar a Nueva Segovia, a la nacional. Para la vicealcaldesa de Jalapa, profesora Francisca Sánchez, estos festivales son la mejor oportunidad para todas las mujeres y hombres que poseen ese arte culinario y con especialidad en las comidas tradicionales de nuestro país, que disfrutan las familias nicaragüenses y que, por tanto, dijo, Jalapa representará con mucho orgullo a Nueva Segovia en el certamen nacional. Los sabores, ¿verdad?, navideños, este festival que hoy estamos realizando a nivel departamental nos va a permitir dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones en lo que tiene que ver la gastronomía, formándonos cada día con este aprendizaje desde el modelo de fe, familia y comunidad. Esa es parte de lo que nosotros somos, los nicaragüenses, que nos sentimos muy orgullosos de ser como somos. Y por eso, en esa alegría de vivir en paz, celebramos estos eventos, celebramos nuestras navidades, celebramos todas esas actividades recreativas y deportivas que hacemos en todo lo ancho de nuestro país. En el proceso iniciado aproximadamente un mes, participaron 73 hombres y mujeres expertos en la cocina nicaragüense, desde la eliminatoria en el municipio hasta el festival departamental, que selecciona entre los mejores al que irá a representar a Nueva Segovia al certamen nacional de sabores y tradiciones familiares navideñas el 16 de diciembre en Matagalpa. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. Alcaldía Municipal de Ocotal lo hizo entrega de 12 viviendas de interés social a igual número de familias. Los protagonistas, de manera alegre, y lógicamente, cómo no va a ser así, ¿verdad?, recibieron su vivienda de parte de las autoridades. Ahí estuvo nuestra alcaldesa, la licenciada Xiomara Tercero López, haciendo entrega de estas 12 viviendas. Cada una tiene un valor de al menos $8,000. Estas viviendas que están construyendo y que están entregando ahorita, el protagonista no tiene que poner un solo centavo. O sea, esos $8,000 son regalados. Imagínense ustedes, $8,000 una vivienda. Qué alegría, cuánto beneficio de parte de nuestras autoridades para las familias que así lo desean, que así cumplen también con los requisitos, porque hay que cumplir con algunos requisitos, principalmente tener su escritura pública. Y hoy en el barrio Juan Carlos Mendoza fueron entregadas estas 12 viviendas de parte de las autoridades. Veamos la nota informativa. Orgulloso de estar entregando ya la octava fase
de la construcción de las viviendas de extrema pobreza, donde hemos visto esa alegría, ese gozo en el rostro de las familias, esa facie donde demuestran ese orgullo de estar en este Nicaragua, donde sabemos que hay muchas bendiciones por parte de nuestro buen gobierno, del comandante Daniel y de la compañera Rosario, bendecidos, prosperados y en victoria por Dios, quien realmente han tenido una conectividad intensa en ese respaldo a las familias nicaragüenses. El día de hoy Ocotal está entregándole estas 12 viviendas, ¿verdad?, de la octava fase, como se los mencionaba, donde cada vivienda tiene un monto en dólares de $8,300. En total, en las 12 viviendas son $99,600 y en Córdoba 3 millones son 635,400 Córdoba. Para nosotros es el orgullo de seguir trabajando de la mano, sobre todo de seguir llevando esa satisfacción a la familia. Hemos visto cómo las familias se han gozado de tener una vivienda digna, es una restitución de derechos que solo con este buen gobierno la hemos tenido. Hemos avanzado casi en 250 viviendas de extrema pobreza. Estamos trabajando también en entrega de 10 viviendas que se van a hacer en el programa Bismar Martínez en esta semana, y ese es el orgullo, pues, de seguir trabajando de la mano con nuestro buen gobierno. Yo me siento alegre con el presidente y la compañera Rosario, con la alcaldesa. Yo me siento bien agradecida porque no hay nadie que me podría hacer mi casa, pero yo sí, yo le doy gracias a mi señor. Mi casita era embarrada de tierra, pero le doy gracias a mi señor. Yo le agradezco muchísimo a todos los que llegaron allí, a la alcaldesa. Así es, sí, así es. Sí, una de las mejores Navidades. Gracias, le doy a mi señor y a todos. Gracias a nuestro buen gobierno, ¿no? Emocionado, ¿no? La carta ya el gobierno. Yo para todos nosotros, persona digna, que me entro alegre, de todo, digamos, a esta casita. Buena casa y alegre, todo, estamos estados, me estoy llenando. Ya está rajando y ahora me hicieron a Daniel y Daniel y se muere. Hoy es un día muy especial, donde no podemos estar tristes cuando estamos viendo hecho realidad un sueño que Dios ha provisto hoy para nosotras. Sean bienvenidos todas y todas aquí presentes. Doy gracias a Dios primeramente por esta gran bendición que Él nos ha regalado, poniendo al frente un buen gobierno acompañado de la compañera Rosario, y que ellos han venido restituyendo nuestros derechos desde la parte legal hasta entregarle una vivienda digna a cada familia más empobrecida de nuestra bella Nicaragua. Y bueno, estas viviendas van a mejorar la calidad de vida de los pobladores que han sido beneficiados y han tenido la esperanza y han confiado en nuestro buen gobierno. Estas viviendas son de buena calidad y cumplen con todos sus criterios de seguridad y sus servicios sanitarios y servicios públicos. Hay una historia única. Cuando decidimos rellenar su terreno, sabíamos que estábamos dando el primer paso hacia la realización de su sueño. Y ahora estamos encantados de ser parte de la construcción de su hogar con los materiales de calidad que te ofrece Lennar. Thank you.
porque la construcción y seguridad para nuestros clientes es importante. Ferretería El Ángel ofrece materiales de alta calidad como hierro, cemento, zinc, perlines, cerámica, piedra, arena. Además, en Ferretería El Ángel encontrarás todo en materiales ferreteros. Contamos con transporte gratis y estamos ubicados frente a la Brigada Militar en la ciudad de Ocotal. Ferretería El Ángel, siempre con los precios bajos. ¡Te esperamos! La vida tiene momentos malos. Si quieres resolver tus problemas financieros, fortalecer tus negocios o aumentar tus áreas de producción, visita Premas S.A. Somos una financiera al servicio de la comunidad para tu crecimiento sin límites. Contribuimos a la inclusión financiera de toda la población. Brindamos servicios financieros especialmente a pequeñas y medianas empresas, al igual que a nuestros productores en general. Premas realiza servicios sociales como una empresa humanitaria en nuestras comunidades. Visita nuestras oficinas en Ocotal, de Gasolinera 1, 3 cuadras al este, en las antiguas instalaciones de la Policía Nacional. Llámanos al teléfono 83 61 69 00. Premas S.A. para tu crecimiento sin límites. En Ocotal está Multiservicio Gabriela. Contamos con un surtido completo en ropa, así como cientos de productos y detalles para que compartas en esos momentos especiales. Además, tenemos nuestra área de ropa americana para que escojas a tu gusto. En Multiservicio Gabriela realizamos diseños gráficos, sublimaciones, banner, vinil microperforado, vinil adhesivo, mantas publicitarias, rótulos lumínicos y trabajamos en electricidad y aire acondicionado automotriz. También nos ponemos a la orden para cualquier evento especial con nuestros productos gastronómicos. Te esperamos de la Escuela Monseñor Madrigal, una cuadra y media al sur. Gasolinera Servicentro Ocotal, distribuidor autorizado de lubricantes y combustibles Puma. Rendimiento, precios autorizados y buena atención nos caracterizan. Atendemos en las 24 horas del día. Además, en nuestra tienda de conveniencia encuentra comidas rápidas, bebidas heladas y calientes, golosinas y área de cajeros automáticos con toda la red de bancos de Nicaragua. Servicentro Ocotal te conviene. Te esperamos sobre la carretera Panamericana en Ocotal. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a continuar con más informaciones. Queremos darles a conocer que en horas de la tarde de este recién finalizado martes 12 de diciembre se registró un accidente de tránsito en la comunidad conocida como San Gregorio del municipio de Murra en el departamento de Nueva Segovia. El accidente se ocurrió cuando el ciudadano identificado como Juan Manuel Sánchez, de 29 años de edad, conducía una camioneta Toyota placa ES-22636, perdió el control debido a que andaba aprendiendo a conducir y supuestamente los nervios provocó que se precipitara a una cuesta y terminó volcándose. Junto al joven se movilizaba Merlin Orellana Morazán, de 35 años de edad, quienes resultaron con lesiones leves. Al lugar se presentó la Policía Nacional y Bomberos Unidos para atender la emergencia del caso. Imagínense, andar aprendiendo a manejar y en Murra. Eso es prácticamente, ¿verdad?, no adorar tu vida. Para aprender a manejar, tenés que irte a un campo, tenés que ir poco a poco, aprendiendo en lugares incómodos, en lugares difíciles. No podés, ahí poquito a poco tenés que irte metiendo. Hay conductores de carreteras abiertas, hay conductores de ciudades, hay conductores de campos, hay conductores que son duchos andar en esos lugares manejando. Entonces, para esa gente, poco a poco tenés que ir agarrando experiencia. Es una persona que anda aprendiendo a conducir, ir a meterse a estos lados, a aprender ahí, pues prácticamente va buscando eso, que haya un accidente. Gracias a Dios, solamente hubo daños materiales y el tremendo susto que se llevaron tanto el conductor como la persona que iba de pasajera. Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema, el pronóstico del tiempo, cómo está para este día miércoles y el día jueves.
OFENA, el Observatorio de Fenómenos Naturales, nos da a conocer el fenómeno, cómo vamos a estar con el tiempo en este miércoles y jueves de esta semana. Buenos días, estas son las condiciones del tiempo para hoy miércoles 13 de diciembre del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA les damos a conocer a ustedes estas condiciones del tiempo. Se mantiene siempre el acercamiento del frente frío número 16 al del Golfo de Honduras, se acabó gracias a Dios, pero con dirección hacia el noreste, y mantenemos también corrientes de bajo nivel que estarán afectando nuestro territorio para el día de hoy. Este frente frío manteniéndose en el Golfo de Honduras hacia la parte de la costa noroeste de Cuba, con circulación al noreste, mientras que en el territorio mantenemos altas presiones de 1010 a 1014 milibares, que son las que están predominando, y se mantiene todavía este frente frío con dirección hacia el noreste. Mientras tanto, este día miércoles el frente frío se localiza en la península de Yucatán hacia Cuba, el jueves localizamos otro frente frío número 17, el 16 circulando sobre la parte de la península de la Florida, el día viernes tenemos el frente frío número 17 cerca del Golfo de Honduras y la península de Yucatán, y el día sábado 16 se mantiene estacionario en el Golfo de Honduras y parte de la península de Yucatán. Mientras tanto, en el territorio mantenemos algunas condiciones de llovina y lluvias ligeras, aisladas, que se podrán estar presentando en la zona de Jalapa, Río Blanco, La Libertad, San Juan de Nicaragua y algunas en la parte de Rivas, pero en la mayor parte de Bilwi, Carahuala, Bluefields tendremos algunas lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo en la parte del Triángulo Minero. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 23-28, región central 19-25, Triángulo Minero 21-23 y Caribe de 24 a 25 grados Celsius respectivamente. Mientras que tenemos para el día miércoles temperaturas máximas Pacífico bastante calurosas de 27 a 35, región central de 23 a 29, Triángulo Minero hacia el sur 24 a 29 y Caribe de 26 a 29 grados Celsius respectivamente. Velocidades en viento en ráfaga bastante fuerte en la región de Managua, Masaya, Granada y Notepe de 56 a 84 kilómetros por hora, en la zona de occidente 29 a 67 y en el Pacífico Sur de 36 a 82, en la región central también bastante fuerte en Estelí, Madrid, Nueva Segovia, velocidades de 49 a 82 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y 47 a 72 entre Matagalpa, la parte de Huaco, Chontales y en la parte de San Carlos de 35 a 72 kilómetros por hora, en la región del Caribe velocidades de viento promedio de 34 a 48 kilómetros por hora como ráfagas ocasionales para este día miércoles en la zona del Caribe. Estas han sido las condiciones del tiempo para este día miércoles 13 de diciembre del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA les habló Agustín Moreira. Pasen muy buen día. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Saquemos la basura, que el recolector pasará por ella. La recolección de basura es diario, nuestro pago es mensual. Alcaldía de Ocotal, un buen gobierno. Back Autopartes, una mano amiga. Amigos automovilistas, Back Autopartes tiene todos los repuestos que su vehículo necesita, nuevos y usados, para Toyota, Nissan, Kia, Hyundai, repuestos garantizados. También les ofrecemos llantas de todo número, batería y accesorios para embellecer tu automóvil. Recuerda, repuestos que no lo tenemos, te lo conseguimos rápidamente. Por eso, en Back Autopartes, la calidad y el servicio nos hacen diferente. Para cualquier consulta, llámanos al teléfono 273-23-433. Visítanos, que será atendido por el ingeniero Vladimir Arauz y un personal altamente capacitado en el ramo. Back Autopartes, una mano amiga. Se terminaron los problemas para construir, porque en venta de materiales de construcción Huete tenemos un amplio surtido de materia prima. Ahora contamos con área de ferretería, donde encontrarás todo para la construcción, la industria y el hogar. Además, venta de pinturas con colores personalizados. Contamos con transporte y aceptamos tarjetas de crédito. Estamos ubicados del Instituto Tres Cuadras al Oeste. Llámanos al teléfono 273-22987. Calidad y precios bajos nos caracterizan. Llegó
Hoy Black Gallo, con las ofertas más poderosas. Del 16 al 26 de noviembre, hasta 50% de descuento en todas las líneas. Compare y compruebe. Motocentro Perlita, en donde encuentra todo tipo de repuestos para su motocicleta, de las marcas Honda, Yamaha, Suzuki, Stronger, Max Motor, Kayak, Ava, Genesis 125 y repuestos para todo tipo de moto china. Y si usted busca repuestos para su motocicleta Pulsar, aquí los tenemos, completamente originales y con los precios más bajos del mercado. Además, si desea reparar su moto, en Motocentro Perlita se la reparamos y sale como nuevecita. Visítenos de la Policía Nacional, una cuadra al oeste y media cuadra al norte. Para mayor información, llamar al 273-20-210. Motocentro Perlita. Le esperamos. Hoy prosigo hacia la meta, ajá, con mi jefe por delante, ajá, pero sé que falta mucho, mucho territorio por ganar. Doy gracias a Dios porque Gabriel regresó. Él es el abogado de nuestra familia. Gracias a Dios, hoy en día estamos trabajando producto del trabajo que nos hizo el doctor Gabriel Díaz. Represento a todos los comerciantes del Mercado Centro Histórico. Nuestro abogado es Gabriel Díaz. ¡Ya tenemos abogados para los pobres! No ande perdiendo tiempo, no ande perdiendo dinero. Quiero solucionar su problema. Váyase directamente donde el licenciado Gabriel Díaz. Gabriel Díaz es el mejor abogado que existe aquí en Nueva Segovia, porque yo especialmente tuve un caso, me solucionó el problema inmediatamente. Mano, Gabriel Díaz. Visítame en Ocotal, de Casa Materna, media cuadra al sur, o llama al 8858-8750. Despreocúpate, ya estás con Gabriel Díaz. En Ocotal TV le ofrecemos el servicio de perifoneo. No hacemos ruido, hacemos publicidad de calidad. También perifoneamos tus eventos fuera y dentro de la ciudad. Para contrataciones, llámenos a los teléfonos 8848-1350 o al 8839-0825. Hazte escuchar con el mejor perifoneo. Ocotal TV, el medio de publicidad más efectivo y directo. El municipio de Ocotal cada año está más bonito, cada año hay más obras, cada año hay más progreso. Significa que vamos avanzando satisfactoriamente, gracias a Dios. Significa que este pueblo cada día tiene mejores calles, tiene mejores edificios, hay mejores proyectos. Cada vez nos vamos convirtiendo en el lugar soñado, como es nuestra cabecera departamental. Falta mucho trabajo por hacer, sí, es verdad, falta mucho trabajo por hacer, de eso no tenemos la menor duda. Pero ahí vamos, avanzando poco a poco, por gracia de Dios. Nuestras autoridades estuvieron visitando cada uno de los proyectos que están en ejecución y que algunos se terminarán este año y otros estarán finalizando a inicios del año 2024. Veamos este recorrido realizado por nuestras autoridades. Como parte del cierre del presupuesto anual en inversiones de proyectos de la Alcaldía Municipal de Ocotal, la alcaldesa Xiomara III realizó un recorrido para constatar los avances de proyectos en ejecución, como las viviendas Bismar Martínez, mejoramientos del centro de salud y proyectos en espacios deportivos. Cerrando el año con broche de oro, porque todos los proyectos que se tenían presupuestados a través del FIA para el 2023, hoy nosotros estamos culminando en victoria, prosperado y sobre todo bendecido por nuestro Padre Celestial y por este buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Andamos haciendo un recorrido en los diferentes proyectos que estamos ya por culminar en este 2023, cumpliéndole a nuestro pueblo con todo lo que son las obras que hemos venido haciendo de la mano con la familia. Sobre todo cumpliendo con las líneas estratégicas que impulsa nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, donde nosotros como gobiernos municipales vamos facilitando cada día el poner nuestro municipio bello, bonito, saludable y seguro. Ya se va a instalar lo que es el ACM, ya se está trabajando con lo de la malla, ¿verdad? Estamos trabajando con la infraestructura de la ala derecha, que ya está prácticamente solo por instalar el techo. El ACM que ya se va también a iniciar, ¿verdad? Con la pintura también que ya vamos a darle
el finiquito para que entregárselo pues, a nuestro pueblo, a la fanaticada, a nuestros equipos, sobre todo el equipo de los Guerreros de las Segovias, a quien nosotros también lo debemos, ¿verdad? Y que le hemos dado pues, ese acompañamiento, que son 10 viviendas las que se van a entregar, ¿verdad? De los casos sociales. Ahorita ya prácticamente están culminadas. El día de hoy se le hace entrega al área de proyecto y el 14 nosotros estaríamos entregándoselo a los protagonistas, que son los 14 protagonistas que salieron, ¿verdad? Con este proyecto del Bismar Martínez. Y ahorita estamos pues, en el Centro de Salud José Dolores Flete, donde también estamos viendo pues, la obra, que es una obra bastante grande, es una obra donde realmente requiere del tiempo y entonces estamos también avanzando en esa ruta de prosperidad en la salud, de prosperidad en el deporte y de prosperidad en lo que es una vivienda digna. De igual manera, la alcaldesa invitó a las familias ocotalianas para ser parte del último cabildo ordinario informativo, donde las autoridades estarán presentando el presupuesto para el año 2024, donde se ejecutarán más de 60 proyectos que garantizarán el bienestar de las familias ocotalianas. Viernes 15, donde ahí vamos a estarle ya entregando a nuestra familia lo que fue la presentación del anteproyecto y ahora la aprobación el 15 con la presentación del último cabildo informativo, donde son los programas y proyectos que se van a ejecutar en el 2024, ¿verdad? Con el presupuesto y transferencias que nos da nuestro buen gobierno. Desde Nueva Segovia les informó Larry González, Multinoticias. Bueno, en Ocotal se realizó el primer certamen de las cotonas. Hubo modelaje, pasarela, buen ambiente, música en el Parque Central de Ocotal. Esto fue todo un éxito. Veamos esta nota informativa. Tradicionales Cotonas, un festival que ha sido articulado, coordinado interinstitucionalmente, pero también con el respaldo de nuestros gobiernos locales, nuestros gobiernos municipales del departamento de Nueva Segovia, que hoy nos acompañan las 12 alcaldías, desde nuestros alcaldes, alcaldesas, nuestros vicealcaldes, vicealcaldesas, y todo ese equipo de trabajo que hace posible que estos eventos lleguen a esa presencia directa en cada una de nuestras familias y protagonistas que hoy con esas manos laboriosas nos vienen a presentar esas cotonas tradicionales con el rescate de los valores, con la identidad cultural desde cada uno de nuestros municipios, trabajando en pro de esa prosperidad, porvenir y futuro de bienestar para cada una de nuestras familias. Y el día de hoy nos llevamos una muy grata sorpresa al ver esos 11 municipios con todos los protagonistas que nos presentaron nuevas propuestas en lo que a moda de Cotona se refiere. Cada una mejor que la otra, cada una con un estilo distinto. De cada una de las cotonas que se presentaron y nosotros vamos cantando esos talentos nuevos para proyectarlos no solamente a nivel nacional sino internacional. Fernando Fuentes, coach de diseñadores.
esta bonita actividad que se realizó en el municipio de Ocotal. De esta manera le ponemos punto y final al noticiero el día de hoy. Le agradecemos por habernos acompañado. Será hasta mañana, Dios mediante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.